Bueno, desde luego, yo venía anunciando desde el sábado en Controversia Amazónica y hoy día temprano decía, caramba, va a estar acá Ruíz Padilla sin Aragua, ojo, defendiendo pues a la ley del fideicomiso. Y lo hace con base, lo hace con argumento. Ha traído un montón de papeles, documentos que quiere no exponer para que usted escuche. Y también me di el atrevimiento, pero sin mayor resultado, le invité a Fernando Meléndez, ¿no? Porque, ojo, si uno es un congresista, caramba, como él, que tiene transparencia, que tiene cariño a su pueblo, que por más que de repente desde acá uno critica, y lo critica con base, ¿eh? Acá no, ¿qué cosa? No inventamos nada, él vendría, ¿no? A sostener por qué está luchando, ¿no? Para que esta ley del fideicomiso sea modificado. Entonces vendría y caramba, se plantearía, pero no, él va a donde no quieren que le pregunten cosas no malas. Entonces bochea por ahí un sencillo a la prensa que le va a entrevistar y bueno, la pasa bacán, la pasa chévere, pero viene como un ladrón de la noche, ¿no? El ladrón de la noche. No estoy diciendo que es ladrón. Bueno, no, bueno, hay investigaciones, un montón, para en contra de él. Pero estoy diciendo, estoy parafraseando de que es un ladrón, o sea, viene como el ladrón calladito y no viene pues con pompa, con oh, caramba, levantando la cabeza, ¿no? A mí, caramba, me gustaría que, oh, ojo, siendo yo Fernando Meléndez, un periodista está que le critica, que le ra, que le esto, que lo, que le invita, yo voy a ese canal, a ese medio y doy la cara y aclaro, pero no, se corrió. Fernando Meléndez Celis. Ingeniero Rider Padilla, ¿por qué no debemos aceptar esta modificatoria de la ley del fideicomiso? Usted tiene el tiempo necesario para que pueda plantear y pueda exponer esta situación a la población en general. César, antes quiero hacerte un comentario. Conozco a Fernando Meléndez en dos tiempos importantes. Ah, ok. Uno, como dirigente universitario que fuimos, y dos, cuando fuimos compañeros de celda en Seguridad de Estado. Ay, carambas. Entonces, ahí pude comprobar realmente lo traicionero que es Fernando Meléndez cuando claudicaba ese principio de lucha a favor de los estudiantes para venderse con las autoridades universitarias. Eso se llama traición. Es decir, él ha traicionado Él tiene los la principios línea aprista, ¿no? aprista, por Tiene, supuesto. claro. Entonces, Y usted, yo tengo la bueno, tendencia de izquierda porque todo el tiempo he pertenecido al Frente Amplio de Estudiantes ¿Y por qué Universitarios. indica cuando en estos quizás revoltosos hechos de juventud, ¿no? Tenían claro, esta no rivalidad, claro, era una rivalidad de ideas, seguramente de gestiones universitarias. O sea, Claro. usted ve a Meléndez, ¿por qué le califica como un traicionero? Por supuesto, porque mire, él a cambio de su libertad para salir de Seguridad de Estado, ¿Qué año fue, más o menos? estoy hablando del año 1995, Y más o son menos. detenidos ustedes, son Claro. atrapados por seguridad Por del Seguridad de Estado, Estado. por Porque fuimos estudiantes, perdón, porque fuimos dirigentes que protagonizábamos la lucha en dos momentos. Uno, contra la dictadura de Fujimori y dos, contra la privatización de la universidad. Ah, okay. Entonces, nosotros como estudiantes de provincia, digamos, de distrito, del pueblo, no teníamos la capacidad de poder subvencionar los altos costos que la universidad O nos sea, era imponía. una lucha justa, ¿no? Era una Caramba, lucha justa. sí. Entonces, apristas e izquierdistas nos Ajá, uníamos interesante. en las calles y hemos demostrado que cuando los estudiantes y los dirigentes realmente se unen, no hay autoridad que pueda resistir. En esos momentos he conocido a Fernando Meléndez verdaderamente como dirigente que es. Y yo lamento que él, lejos de aferrarse a esa posición de los estudiantes, de defender sus derechos, haya claudicado y traicionado.
Por eso es que conozco perfectamente y me atrevo a decirle públicamente. O sea, me atrevo a decirle públicamente. Sí. Y si cree que estoy equivocado, que llame. Claro, y podamos claro. debatir sí. o tal vez hacer memoria de lo que en ese momento nosotros estábamos atravesando. O sea, se va Meléndez, está detenido ahí, pero él dice, no, yo tengo que zafarme de acá porque, caramba, no debo estar detenido. Entonces va y da datos a alguien, seguramente, a las autoridades. Lo que ha pedido es a los estudiantes, ¿ya? a pristas, que se retiren, que dejen la medida de lucha y que él, cuando sale de seguridad de Estado, ¿ya? va a tratar este tema con las autoridades. Entonces, eso es lo que han pedido. Perdón, lo que él ha pedido ya. en ese entonces a los estudiantes a cambio de su libertad. Y las autoridades han cedido esa posición y mientras que Ríder Padilla todavía ha seguido en seguridad de Estado, porque para mí no había ninguna autoridad, para mí no había ningún abogado que defienda la libertad de Ríder Padilla, sin embargo... ha sido la masa estudiantil, y eso es algo emocionante, claro, César, claro. cuando la masa estudiantil va, protesta, y si es posible, rompe la seguridad de la propia seguridad de Estado, con tal de conseguir tu libertad. Meléndez, y eso como, es algo que nos Meléndez, realmente nos llena como, de orgullo. Meléndez, ¿cómo quedó en ese entonces? Como traicionero. Ay, ay, ay. Como traicionero, bueno, definitivamente como traicionero. Ya parece que se ha acostumbrado entonces, ya. César, por eso es que no me parece absolutamente nada raro saber que hoy él esté conspirando contra... Es una traición para Loreto. Por supuesto. Claro. No solamente es una traición, sino también claramente se ve aquí una conspiración contra los loretanos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que él está sosteniendo hoy en día en el Congreso... no es otra cosa más que una traición a los loretanos. No es que él esté preocupado por defender los intereses de la región Loreto. No, él está preocupado por sus intereses personales. Y cuando nosotros hablamos de esta ley del fideicomiso, César, esta ley realmente ha sido ya manoseado. No es el único congresista, Fernando Meléndez, que ha presentado este proyecto de ley para modificar en sus artículos lo que corresponde. Por ejemplo, miren, acá tenemos el 8 de agosto del 2019, Jorge Meléndez, en su condición de congresista, ya presenta el proyecto de ley que precisa el uso eficiente de la ley 3897. Este Jorgito cuando todavía era congresista. Cuando todavía era congresista. ¿No? O sea, ya había como que... Ya estaba la conspiración. Claro, ya estaba la conspiración. Se juntan los hermanos, se juntan, ¿no? Maquiavélicamente. Entonces, luego de eso, el congresista Leonardo Inga. Chachín. El 16 de junio del año 2020, también presenta una modificatoria de la misma ley. Luego viene Fernando el 26 de junio con Giovanni Acate del año pasado. Sí. Presentan la modificatoria y luego viene la congresista Milagros del Pescadito. Del FREPAP, ¿no? Del FREPAP, que le presenta el 27 de agosto del 2020. Es decir... O sea, todos contra Disque, contra el ISBAN. Exacto. O sea, la gestión del ISBAN tiene que ser desestabilizada porque este del fideicomiso no está generando mucha plata, dicen ellos. O sea, se está manoseando, se está Disque utilizando mal este dinero. O sea, ese es un poco el fundamento. Mire, desde el punto de vista legal. Primero, estamos tratando de una ley ya manoseada legalmente. Ya. Solamente han visto la parte superficial de la ley. Pero no veo la iniciativa de los congresistas por querer sacar más recursos al Estado
a favor claro. de o sea, la región Loreto. Es una contradicción terrible. O sea, ya, no tenemos canon petrolero, ingeniero Rieder. Tenemos este único beneficio que es no el fideicomiso. Sin embargo, estos congresistas, los Illuminatis, estos irresponsables los llamo, dicen, planifican, carambas, modificar esta ley. A lo menos tengo la última de Meléndez y de Giovanni Acate, que ahorita quiere lavarse el rostro, la cara, dice que está gestionando la carretera, Yurimaguas, Balsapuerto, Moyobamba. No, sí, otra congresista de San Martín ha sido la que ha iniciado, ha dado la iniciativa de que sí o sí, César, se declare como obra pública la de San Martín, de interés nacional. Entonces, César, a ver. Vamos dejando en claro el tema de la ley de promoción en la Amazonía. A ver, sí, mira, porque lo que yo quería al referirme la esa ley primigenia, claro, es la 27037, que es la ley de promoción de inversión en la Amazonía. Uh-huh. Esa es la ley primigenia. La 30 No, la a 27, ver. Perdón. Ah, ya. La 27037 es la ley de promoción e inversión de la Amazonía. Okay. Entonces, esta ley es macro. Uh-huh. Es macro y agarra los departamentos de Loreto, en ese entonces departamento de Loreto, porque esta ley ha sido aprobado el 30 de diciembre del año 1998, cuando todavía en ese entonces Fujimori fue presidente. Claro. Entonces esta ley agarra hoy las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín. Así es. Entonces, estos departamentos han formado parte de la ley de inversiones en la Amazonía. Uh-huh. Y cuando el congresista, en ese entonces, Juan Carlos del Águila, dice, vamos a generar una ley específica para de Loreto. Inversión uh-huh. para Loreto. Así es. Pero dentro de la ley de inversión uh-huh. en la Amazonía. Es decir, una ley específica uh-huh. dentro de la ley de la Amazonía. Entonces, en esta ley específica para Loreto, se crea lo que hoy estamos denominando la ley de promoción de la inversión y desarrollo del departamento Quiero de Loreto. Quiero apoyar en algo, porque la población debe ser ilustrada. Cuando Juan Carlos del Águila, yo lo llamo el padre, ¿no?, de esta ley del fideicomiso, hace unos días atrás le entrevisté y ha sido muy enfático en señalar que está muy ofendido, muy distorsionado por esta situación que está pasando de modificatoria. Él plantea, carambas, de que ya no más un grupo de empresarios sigan ganando dinero por el tema reintegro tributario. ¿No? El impuesto general a las ventas, así es, y el impuesto selectivo de consumo. Y verdad, ganaban un grupito nomás. Exacto. Y Loreto nada, Nancy que Berta. Pero entonces él plantea y pelea, ¿no? Gestiona la lucha. Claro, ¿no? él se ha valido, él se ha valido en ese momento de la mayoría que tenía sí. el fujimorismo, más otros congresistas amigos, para hacer aprobar esta ley, que es una ley efectivamente bien dado para la Amazonía. Entonces, ¿qué hace Juan Carlos, ese entonces congresista, con esta ley? Uh-huh. Le arranca al Estado, uh-huh. ¿ya? Indirectamente al Estado, pero directamente a los empresarios. Claro. ¿Por qué? Porque claro. los empresarios pagaban un impuesto, ¿ya? Y después el Estado los devolvía. Sí. Simplemente en ese entonces el Estado administraba uh-huh. esos recursos. Uh-huh. Y después lo devolvían. Para que no se esté devolviendo, entonces Juan Carlos se vale de esta ley primigenia, la 27037, ley de la Amazonía, y dice, no, vamos haciendo que estos recursos sean transferidos al gobierno regional. Y sea, o sea, lo que debería devolverse al empresariado, a un claro. grupo de empresarios, 8, 10 empresarios en Loreto, plantea Juan Carlos que vaya al gobierno regional, ¿no? ¿Qué pasa entonces, ahí? Entonces, lo que ocurre es que no hay una ley, ojo, no hay una ley del fideicomiso.
Ya. No es. Uh-huh. El fideicomiso simplemente es un término relacionado al aspecto jurídico que viene, no de ahora, César, uh-huh. ¿Ya? Que viene desde la época romana. Entonces, desde ahí viene esto del fideicomiso, en donde este acto jurídico de confianza al que llamaban los romanos, uh-huh. ¿Ya? Simplemente le da un carácter legal ya. Uh-huh. Y este carácter legal o este contenido legal que tiene el fideicomiso se trata de la administración de los recursos. Uh-huh. Entonces, lejos de que el Estado le devuelva al gobierno, perdón, a los empresarios este recurso, sí. Le da al gobierno regional. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se relaciona el fideicomiso. Pero ojo, que quede claro que no hay una ley específica del fideicomiso, sino es la relación del acto jurídico de confianza. ¿Por qué entonces estos congresistas quieren modificar esta ley? Ahora, allá vamos. He visto el objeto de la ley que han propuesto los congresistas y realmente todos enfocan en el artículo 4 y en el artículo 6. Pero Fernando va más allá. Fernando va más allá a que se suprima el artículo 7 y 8 de la ley actual. Esta ley, el artículo 4 y 5, ¿qué menciona? El artículo 4 y 6, o sea, el artículo 4 y 6 está relacionado ya a la conformación del consejo directivo. Y el artículo 6 más o menos está relacionado al tipo de uso e inversión que se le va a dar al recurso. Entonces, más o menos los cuatro congresistas orientan en esos dos artículos el contenido de la ley para Meléndez, su modificatoria. ¿Por qué se va más allá con el artículo 7? ¿Por qué Meléndez va más allá del artículo 7 y 8? Y aquí sí quiero ver ya un poco su espíritu egoísta de Fernando. ¿Por qué? Porque en su proyecto de ley dice, suprímase el artículo 7 y 8 de la ley 30.097. Sí, ¿no? Así es. Entonces, suprímase. Te lo leo el artículo 7. Dice, del servicio de la deuda. Autorízase a utilizar los recursos transferidos en virtud del artículo 3. Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo precedente, para garantizar y atender el servicio de la deuda derivada de operaciones de endeudamiento que se contraigan de conformidad con la normatividad vigente, contratadas para financiar los proyectos de inversión y adquisición de maquinarias y equipos a que se refiere el artículo 6 de la presente ley. Artículo 8, destino del endeudamiento. Los recursos obtenidos mediante las operaciones de endeudamiento, a que se refiere el artículo anterior, que se contraigan de conformidad con la normatividad vigente, deberán ser transferidos al fideicomiso para su utilización, de manera exclusiva, en la ejecución de los proyectos de inversión a que se refiere la presente ley. O sea, acá nace, ¿no?, esta controversia y desde luego, a ver, ¿qué tendría que decir usted? Ya, mire. Cuando él dice, déjese sin efecto los artículos 7 y 8, ¿qué le está diciendo al gobierno regional? Señor, usted no podrá endeudarse con presupuesto del fideicomiso. Y tampoco podrá hacer mayores inversiones en los contenidos de la misma ley. Entonces le está diciendo, señor, usted haga lo que tiene que hacer solamente con el presupuesto anual. 270 millones. Así es. Estos 270 millones van a llegar hasta el año 2028. Así es. A partir del 2028 hay un incremento de 86 millones más, ya, hasta el 2049. Es decir, esta ley, la ley de Juan Carlos, vamos a decir, tiene una vigencia hasta el año 2049. Pero analizando el tema de su artículo que se quiere dejar sin efecto, entonces le está diciendo al gobierno regional que no puede endeudarse y tampoco podrá invertir en rubros que no está especificado. Ahora, ¿qué de malo tendría que el señor Elisban
vaya y pida, caramba, préstamos. Escúchame, en su artículo 8 del proyecto ley de Fernando, dice, el uso de los recursos se realizará con enfoque territorial descentralista y equitativo. Mira, ojo, César, que este proyecto ley ya tiene un dictamen favorable de la Comisión de Economía. Es decir, ya ha dado un paso en su aprobación por la comisión en donde participan o pertenecen los congresistas de la Comisión de Economía. Bueno, que preside Humberto Acuña, que es de APP, de Alianza para el Progreso. Hay el oficio 0168 del año 2020, el Banco Central de Reserva, le dice al Congreso, le dice al Congreso, señor, ese proyecto de ley de Fernando Meléndez es inviable y atenta contra los intereses de la hablando región. Claramente, esa ley o esta modificatoria no va, dice el banco, el BCR. Ajá, no va. No va, porque está mal fundamentado, es atentatoria contra el los pueblo. Intereses de la región, Loreto. Claro, contra el pueblo. Ahora, ¿y por qué? Porque el si nosotros queremos generar desarrollo e inversión en la región, fíjate, César, con 270 millones, que le llega cada 6 meses a la región, ¿ya? Perdón, al año. Ya. Entonces, fíjate. Al año. Estamos hablando, cada 12 meses le llega, gracias al fideicomiso, 270 millones. Y de ahí, el gobernador, el que esté en el poder, porque acá está ahorita el Iván Ochoa, próximo gobernador, tiene que distribuir de la mejor manera toda la región. Con la ley o con el proyecto ley que Fernando presenta, dice un enfoque territorial descentralista y equitativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Reader, matemáticamente, ellos han dicho 270 millones entre 53 municipalidades más la región Loreto. ¿Cuánto le correspondería? Sin embargo, no es así. No es así, César, que va a ir de manera equitativa. No. Se va a distribuir este recurso de acuerdo a la cantidad de población que tenga cada distrito en su provincia. Echa la ley, echa la trampa. Por supuesto que sí. ¿A quién va a llegar más? A ver, que se logre modificar esa ley del fideicomiso. Voy entendiendo también. A Maynas. Fíjate, se centraliza ahí fíjate, la plata. Fíjate, César, solamente San Juan, un distrito en Maynas. Déjame terminar la idea. Solamente San Juan supera a la provincia de Alto Amazonas en población electoral. Nosotros estamos más o menos en 68.000, 69.000 electores. Más o menos. San Juan, un distrito de Maynas, supera los 70.000 electores. Es decir, un solo distrito, por la cantidad de población que tiene, se va a llevar más que la provincia de Alto Amazonas. Entonces, aquí no hay equidad. Aquí ellos han cometido una burralidad al sostener que los recursos del fideicomiso tiene que ser descentralista y equitativo. El Iván nunca ha centralizado la inversión del fideicomiso. Netamente a Iquitos. Si no es así, ¿cómo es que? ¿Cuántos millones ya tenemos acá? Nosotros estamos superando los 300 millones de soles. Ahora, de inversión. Con un planteamiento de Fernando, que piensa, hacerle ganar a su esposa, porque dice que con plata y todas las argucias pretende ganar, y tiene en esta modificatoria de la ley este artículo totalmente bochornoso que estamos desenmascarando, que el uso de los recursos, dice, se realizaría con enfoque territorial, territorial, descentralista y equitativo, tomando en cuenta las prioridades sobre el fomento productivo. A ver, ¿qué fomento productivo hay acá en Alto Amazonas?
O sea, ¿cuál va a ser su argucia de él? Conectividad. ¿Dónde está la conectividad que tenemos? Hay infraestructura establecidas en los planes de desarrollo provinciales y distritales a través de su gobierno local. Ojo, ¿eh? Esto es prácticamente una arma de doble filo, porque lo que pretende Meléndez es centralizarse en Iquitos, en Maynas, favorecer a San Juan, ¿no? Y desde luego él tiene el plan de hacer alcaldesa a su esposa. O sea, un poco, caramba, vamos desenmascarando este plan que desde luego no es nada favorable para Alto Amazonas, ingeniero. Por eso, mire, voy a hacer un ejemplo así, sin ir muy lejos. ¿Cuántos millones de inversión tiene Lagunas ahorita? Ya, Lagunas está superando los 10 millones con inversiones del fideicomiso, con recursos del fideicomiso. Entonces, en un hipotético caso, o en un caso que sea cierto, que se dé, por ejemplo, esta modificatoria, ¿cuánto le correspondería a Lagunas? Menos de 500 mil soles. Menos de 500 mil soles al año. Entonces, con 500 mil soles se podrá ejecutar una inversión. No, solamente va a ser gasto en la elaboración de los estudios. Quién sabe a nivel de perfil, más seguro es a nivel de perfil. Ahora, que a nivel de expediente. Sin esta modificatoria, el gobierno regional ya está invirtiendo 10 millones en dos años. Y es más, César, y esto es una primicia. 33 millones de soles costaría el nuevo hospital de Lagunas 1-4. Ya. 33 millones. Y está en cartera, o sea, ya hay un plan, ya hay una agenda para construir. Ya hay un perfil, Igual que la carretera de acá del Chanusi, el mercado modelo, o sea, hay un plan, ya hay prácticamente expedientes técnicos. De que el pleno del Congreso apruebe esta ley, la ley Fernando Meléndez, entonces, Yurimaguas tendría que olvidarse ya del colegio Calvo de Araujo en Múnich. Yurimaguas tendría que olvidarse del asfaltado en la calle 15 de agosto en forma de Ye, que se viene allá. Claro, la prolongación que da 15 de agosto, la villa, claro, hacia la villa. Sí. También nos estaríamos olvidando de la construcción del mercado que costaría 50 millones. Nos estaríamos olvidando también, César, del asfaltado de la carretera Chanusi, de la planta extractora de aceite en el kilómetro 22, del bulevar Chantivela, del colegio Amalia Velázquez y la reconstrucción del agropecuario. Todos estos proyectos, César, estamos superando los más de 300 millones acá, en Yurimagua. O sea, 300 millones más. Porque solamente el mercado costaría 50 millones. Claro. Ya. Es decir, Fernando Meléndez le está haciendo un grave daño a la región y en especial a la provincia de Alto Amazonas. Y ojo, y usted viene, no pues por campaña política, no viene, usted viene a defender lo que los loretanos deben conocer, deben saber, deben en estos momentos organizarse, carambas, ¿no? Luchas contra esta ley de modificatoria. Usted no viene como viene Meléndez, escondido acá, agazapado, a querer azuzar, presumo, a que haya, dice, una huelga indefinida. O sea, acá vemos que hay un revanchismo, hay una venganza politiquera, digo yo, ¿le ha visto orinar a Elisban o qué cosa? O sea, hay una preocupación de parte mía que tanto odio le tiene, ni siquiera, o sea, bueno, en este caso a Elisban, pero no está haciendo nada bueno por Loreto, porque al final esta modificatoria va a perjudicar terriblemente a Loreto y especialmente a Alto Amazonas, que es supuestamente su pueblo, su bastión de Meléndez, profe, ingeniero. Entendiendo que el presupuesto, César, entra en dos tiempos, en junio y en septiembre. Es decir, el próximo año, parte de los 270 millones no se va a poder invertir, porque el presupuesto entra en septiembre. Si tú esperas ese presupuesto en septiembre, solamente te queda octubre y noviembre, porque diciembre ya es transferencia. Ahora, yo te pregunto, a ver, con la sapiencia, la experiencia que tienes en el manejo político,
se daría esta ley, o sea, ya hizo lobbies. Ojo, el presidente de esta comisión de economía es Humberto Acuña, que seguramente están moviendo cielo y tierra. O sea, ¿qué pasaría si esto se dé? ¿Y cómo nos estaríamos cruzando con los brazos en estos momentos, o sea, para aplaudir luego esta aprobación de esta modificatoria? Mire, conociéndolo a Fernando, cómo conspira, cómo coarta, yo creo que esta ley en el Congreso va a ser aprobada. Porque ellos están dentro y ellos tienen una muy buena participación como bancada. Entonces, a esa participación como bancada, como también hay la iniciativa de la congresista, de FREPAP, y también del congresista Leonardo Inga. Y Giovanni Acarte. Entonces, ya estamos hablando de tres bancadas, APP, Acción Popular y FREPAP. Ni siquiera un congresista de repente que sea osado, inteligente, cuerdo, ojo, que no sea revanchista, que no quiera desestabilizar un gobierno regional porque al hacerlo está fregando al pueblo. O sea, ni siquiera uno de ellos saca la cara por este fideicomiso. Me sorprende que, por ejemplo, los cuatro congresistas hayan coincidido en que solamente hay que cuestionar la ley aprobado por Juan Carlos o presentada por Juan Carlos. ¿Dónde está la capacidad? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la visión de desarrollo de estos congresistas para no presentar hasta el momento una nueva iniciativa que le arranque presupuesto al gobierno central a favor de los loretanos? Es decir, están peleándose un pequeño plato que ha dejado el congresista Juan Carlos del Águila por no presentar otra iniciativa que realmente pueda ser auspicioso y que beneficie a todos los loretanos. En vez de sumar, están restando. Por supuesto que sí. O sea, no hay ideas proactivas en favor, progresistas, en favor de Loreto. O sea, acá están, se han juntado lobo, pericote, gato, no sé, para poder transar una maldad. Porque, a ver, dicen que, no, que le escuché el otro día en una entrevista acá a Meléndez, totalmente desquiciado mentalmente, y dice, no, no es posible, porque se está dando, dice, o sea, oiga, si usted tiene pruebas, Y supuestamente están manejando mal el fideicomiso actualmente, ¿por qué no presenta denuncias a la Contraloría? Dice que la Contraloría está investigando. Ya pues, pero eso es a largo plazo, que seguramente va a haber resultados. Pero ¿por qué no se suma, señor Fernando Meléndez? ¿Por qué usted habla, indica que se estaría usando mal la plata? Sin embargo, acá en Yurimaguas sí hay gente que aplaude porque hay obras que se están ejecutando en estos momentos. Y ojo, son obras que, caramba, necesitaba este pueblo. El Chanusi, el puente Chanusi ya va a ser inaugurado, ¿no? Colegios que usted también ha dejado. Es parte, o sea, una contradicción terrible. Ahí están ya a punto de, ¿qué cosa? De inaugurarse. Calles asfaltadas y de la mano con la municipalidad. Entonces hay un desquicio tremendo, de verdad, Reader. Y que quede claro, César, que este recurso directamente no administra el gobierno regional, sino el Banco de la Nación. Así es. Pero para que el Banco de la Nación pueda realizar un pago, tiene que ser autorizado por el MEF. Entonces, el gobierno regional solo se encarga en priorizar el gasto, pero quien ejecuta los pagos es el Banco de la Nación. Ahora, en el tema, por ejemplo, del BCR, que da su punto de vista, por favor, yo quiero el miércoles tenerte en esta segunda oportunidad, en esta semana, si es posible, para dar cuenta qué dice el Banco Central de Reserva con este funcionario, que dice, ¡no! La modificatoria de esta ley no debe darse porque va a perjudicar al pueblo loretano. O sea, eso vamos a entrar un poco a conocer más, y de repente con otros especialistas como Juan Carlos del Águila, que le vamos a tener en vivo y en directo para poder seguir luchando para que la población vaya concientizando quién es quién ahorita en estos momentos. En vez de sumar, resta. En vez de hacer progreso o buscar desarrollo,
friega, ¿no? Y seguramente está por acá este señor Meléndez tratando de azuzar a la gente a una huelga indefinida. César, mira. Sí, en la parte final. Claro, en la parte final. Sí. Sobre esta propuesta de ley que ya ha sido aprobado en la comisión. En su primera instancia, ¿no? Porque luego va a un debate. Al pleno. Claro. Acá quisiera, de verdad, que el Frente de Defensa. Sí, pues. La Federación Agraria de Campesinos de Alto Amazonas, los asentamientos humanos, construcción civil y toda la clase dirigencial, quisiera escuchar su pronunciamiento para ver si están o no están de acuerdo con la propuesta de la modificatoria de esta ley. Vamos a hacer un claro ejemplo. Construcción civil. ¿De qué va a vivir? Sí. Si es que no hay más inversión en Alto Amazonas, ¿dónde se van a desempeñar estos hombres del andamio? Entonces, acá tiene que haber una posición también clara y confrontacional, si se quiere, porque este proyecto de ley atenta a los intereses de la clase trabajadora. Ahí se les va a ver si están o no en favor del pueblo o están con este señor y con un sistema que quiere manipular y quiere, ¿qué cosa? Restar en vez de sumar. O sea, acá se les va a ver, caramba, ¿quién sale a favor del pueblo? Porque acá no es a favor, no es en contra, pues, del Iván, la bronca personalista. Finalmente, no, el Iván el próximo año deja de ser gobernador, pero la ley todavía va a permanecer hasta el año 2049. Entonces, si es que es una pelea confrontacional entre el Iván y Fernando, se le está haciendo un daño a la región. Sí. ¿Por qué? Porque Fernando está mostrando su egoísmo. Él cree que presentando o mutilando a la región, le está haciendo un daño a el Iván. No, le está haciendo un daño a todos los loretanos. Y por eso me gustaría escuchar al que tantas veces ha cuestionado que no llegan las maquinarias, que no hay inversión, que no hay planta, al señor Centurión. ¿Cuál es su posición frente a esta ley? ¿Conviene o no conviene que el recurso sea descentralista y equitativo? Okay. Es decir, esos ínfimos soles que vayan a las municipalidades, a ver si van a generar desarrollo como nosotros estamos esperando o como Alto Amazonas tiene. Pero que quede claro que con esta ley nos olvidamos de las grandes inversiones aquí en nuestra región. Ok, ingeniero Rivas Padilla, muchas gracias por esta importante entrevista. El miércoles vamos coordinando, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Para poder tener y ver qué dice el BCR, qué dice este funcionario que le advierte, ¿eh? Ojo, al Congreso le dice, no, por favor, no quiten esta, o sea, no modifiquen esta. Es una posibilidad de una inversión grande en proyectos grandes. Así es. Ok, listo. Rider Padilla Sinaragua ha estado con nosotros.